tendremos historia y novedad. Nick, Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. Mensajera del Señor. Papá, hoy yo canto de alegría por tener la compañía de alguien tal y como tú. Papá, no, no me sale bien, no puedo. Nick, ¿estás hablando solo, hijo? No, mamá, estoy ensayando, pero no me sale bien. Ah, el programa para el Día del Padre. Sí, se me olvidó la letra. Sabía que no debía haber aceptado cantar solo esa parte. Solo de pensar en toda la gente mirándome, pensé que me sería más fácil. Pero hijo, lo lograrás. Pero hay otros que cantan mejor que yo en mi clase. ¿Por qué será que la profesora me eligió? Porque eres capaz. Lo dices solo porque eres mi madre. Exactamente. Conozco a mi hijo muy bien y sé que lo lograrás. Hagamos un trato. Tengo que colgar la ropa en el tendedero, pero volveré ya, ya. Creo que tengo que darte un consejo. Papá, tu calor me da soledad. Papá, tu amor me trae la paz. Mamá, ¿qué hace Nick? Está ensayando. Va a cantar en la escuela. A mí también me gusta cantar. ¿Quieres ver? Me gusta ayudar porque me pone contenta. Voy a tender la ropa. Mamá quedará sonriendo. ¡Ay, qué linda! Cantas muy bien. Y es verdad, sonrío cuando me ayudas. Dame dos broches más, por favor. Papá, siempre en horas de peligro, eres tú aquel amigo que no cansa de amar. Papá, tu calor me da soledad. Papá, tu amor me trae la paz. Está quedando bien, querido. ¿Qué te parece una pausa para descansar la voz y escuchar una historia? ¡Buena idea, mamá! ¡Lo estoy necesitando! Elegí una historia que, pensándolo bien, tiene mucho que ver con lo que te está ocurriendo. ¿Es de alguien que estaba ensayando para cantar? No, pero se trata de alguien que tuvo que enfrentar un gran desafío. Entonces, quiero escuchar. Mensajera del Señor. Elena Harmon tenía solo 17 años cuando fue llamada a realizar un trabajo muy especial. Ella amaba a Dios y había encontrado en Jesús un gran amigo, pero nunca pensó que un día sería conocida como la mensajera del Señor. Todo comenzó después de que las personas se desanimaron porque Jesús no volvió en 1844, como esperaban. No había una explicación para lo que había ocurrido. Elena y algunas amigas no desistieron y siempre se reunían para orar. Esa era una manera de sentir a Dios más cercano a ellas. Y fue en una de esas reuniones que, de repente, Elena tuvo una sensación extraña. Parecía que estaba soñando, pero lo que vio era muy real. Había un camino estrecho por donde andaban varias personas, mientras miraban hacia Jesús que estaba al frente del grupo. Ellas estaban seguras. No tropezaban ni caían.
Sin embargo, cuando desviaban su mirada de Jesús, ¡ah, qué tristeza! Se caían. Elena también vio todo lo que ocurriría hasta que Jesús volviera. Esa visión le mostró que las personas no deberían desistir. Y lo más importante, Elena tenía que contarle esto a todos. El problema es que ella no se sentía capaz. ¿Y si la gente no le creía? ¿Y si se reían de ella? Elena debe haberse preguntado, ¿por qué Dios no eligió a otra persona? Al principio, ella sentía miedo. Era un gran desafío. Pero cuando decidió confiar en Dios y dar lo mejor de ella, todo salió bien. Dios le dio muchas otras visiones para ayudar a las personas a permanecer en el camino correcto. En total, fueron unas 2,000 visiones a lo largo de 70 años de trabajo por el Señor. Queridos netitos, pensando en Elena de White hoy, ¿quién diría que ella tuvo miedo y no se sintió capaz cuando fue llamada por Dios? Pero el Señor la bendijo y también los bendecirá a ustedes en sus desafíos. Vaya, mamá, tienes razón. Entendí. Voy a aprovechar a ensayar un poco más antes que llegue papá. Papá, hoy yo canto de alegría por tener la compañía de alguien tal y como tú. Thank you.